Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. Muy buenas tardes, amigos de Diario Ultimátum. Bienvenidos a este primer corte informativo. Yo soy Ruby Zúñiga. Las imágenes que estábamos viendo son de la manifestación que se realizó esta mañana, este viernes, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Es la comunidad estudiantil de la Universidad eh, de la UNACH que pide, fíjese, el esclarecimiento del caso de Mariana. Un caso que ha dado la vuelta a medios a nivel nacional que ha movido también a colectivos, a activistas, a defensores de derechos humanos. Mariana Sánchez Dávalos apareció el día de ayer sin vida en el ejido Nueva Palestina, perteneciente al municipio de Ocosingo. Era un estudiante de la UNACH, un estudiante de medicina que tenía sueños, que tenía metas y que Lamentablemente, pues fue víctima de omisión también por parte de las autoridades en este caso, así lo reclaman los estudiantes que salieron esta mañana a marchar por la capital chiapaneca omisión por parte de la fiscalía general del estado, omisión por parte de la universidad autónoma de Chiapas de la Unach y omisión también por parte de la secretaría de salud, porque de acuerdo a publicaciones, a lo, a lo que he escrito, de hecho la mamá también de Mariana Sánchez daba los en redes sociales, la estudiante de medicina de la Unach había denunciado hace un mes aproximadamente que había sido violentada por parte del personal médico De la jurisdicción a la que ella estaba adscrita, es decir, aquí en el Ejido Nueva Palestina. Lamentablemente nadie le hizo caso, ninguna de estas, de estas tres instituciones le pusieron atención a la denuncia de Mariana Sánchez Dávalos. Y bueno, ¿de qué estamos hablando? De una situación, evidentemente, eh, de violencia de machismo, de, de un caso que de verdad nos duele a todos, en especial a las mujeres. Eh, son imágenes que nos duelen, sí nos duelen porque no deberían de salir los estudiantes a marchar para pedir que se esclarezca el feminicidio, el posible feminicidio de una joven que estaba por graduarse, que tenía metas y que tenía sueños. Mariana de Lourdes pues esperaba que la universidad la cambiara a otra comunidad, después de que, le, le repito, ella había denunciado que había sido víctima de violencia por parte aparentemente de, estos son algunos eh, de los datos que, que hemos recabado como medio de comunicación, de un médico de base de, de, donde estaba eh, practicando su servicio, Mariana. No la cambiaron, le dieron... Eh, según comentan, un mes para que se fuera a casa a descansar, a despejarse, ¿y sabe qué es lo peor? Que no le pagaron tampoco la beca durante ese tiempo a Mariana. Mariana, pues ya había regresado a la jurisdicción 6 de Palenque, no recibió el apoyo, como le digo, de la beca en ese periodo que estuvo, pues, eh, descansando, según las tres autoridades que le mencionaba. Y bueno, pues, lamentablemente ya llevaba 10 días sin dinero, estaba angustiada, deprimida y no tenía apoyo emocional ni económico. Esto es alguno de lo, eh, de lo que dijo, eh, pues, la comunidad estudiantil esta mañana, a las afueras de la Facultad de Medicina. De Lunach, aquí cerquita donde están nuestras instalaciones de diario Ultimátum, y de verdad que duele, duele ver estas imágenes de que tengan que salir nuestros jóvenes, nuestros estudiantes de medicina a pedir justicia de un caso. No debió pasar. Este es un crimen de verdad que se pudo evitar. Veamos qué es lo que dicen los estudiantes de medicina de Lunach. Bueno, es simple simpatía y yo como mujer que estamos tenemos una heredad de género que siete mujeres son asesinadas al día y que cualquier homicidio eh, por alerta la, la de género, cualquier homicidio de, de mujer tiene que ser investigado primeramente como feminicidio y se exige que, que sean claros con, con información y que se hagan responsables las autoridades que hicieron caso omiso a la denuncia de, de Mariana con respecto a, su, a la agresión sexual que sufrió. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué dicen pues estas instancias que eran responsables de salvaguardar la integridad de Mariana Sánchez Dávalos? Fiscalía General del Estado determinó esto, lo dio a conocer en un comunicado enviado esta mañana que pues eh, Mariana de Lourdes, médico pasante en Servicio Social de la UNACH en Nueva Palestina Ocosingo, fue por asfixia médica secundaria por ahorcamiento. No obstante, en el boletín, fíjese, lanzado 24 horas después del hecho, indica que la Fiscalía de Distrito Selva empezó la investigación por el delito homicidio conforme protocolo de feminicidio. Y es que sabe que, le recuerdo que el estado de Chiapas tiene desde 2016, pues alerta de violencia de género en siete municipios. Una alerta que no sirve para nada. Y lamento decirle de esta forma, pero no, no es posible. De hecho, los municipios en los que está la alerta, las autoridades eh, pues se han quedado cortas con, con estas indicaciones que, que maneja la alerta y cada día tenemos este tipo de casos. En redes sociales, pues el descontento es evidente, además de la manifestación que se realizó esta mañana por parte de la comunidad estudiantil de la UNACH, pues bueno, eh, han externado también pues, eh, el descontento con las autoridades, con la Fiscalía General del Estado, con la Secretaría de Salud, y bueno, mencionarle que el Observatorio Feminista contra la Violencia de la Mujer informó en sus redes, redes que... Obtuvo datos que apuntan que Mariana tenía antecedentes de haber sido atacada sexualmente. Es una información que todavía no está comprobada. Nunca hubo investigación ni detenidos en torno a la denuncia que metió Mariana hace un mes. Ella aseguraba que había sido eh, víctima de violencia por parte del personal de la jurisdicción en la que ella estaba adscrita. También pidió fíjese apoyo a la Secretaría de Salud, que lidera José Manuel Cruz Castellanos. Pidió apoyo a Lunach también. Pidió que se le sacara de esa zona y no le hicieron caso. Por eso que pues eh, suena un poco hasta absurdo el, este comunicado que saca Lunach, que no sé si producción lo, lo puede pasar. Lamento Lunach el deceso de su alumna Mariana Sánchez Dávalos. ¿Ya para qué? Pero bueno. La Universidad Autónoma de Chiapas lamenta profundamente el fallecimiento de Mariana Sánchez Dávalos ocurrido en el municipio de Cocingo. Al respecto, la institución informó que se mantiene atenta a las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado en torno a los hechos. La UNACH acompaña en el duelo a la familia de Mariana y se solidariza con sus compañeros de la Facultad de Medicina Humana Campus 2 de Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, pues ahí eh, la UNACH señala información importante, Mariana pues se desarrollaba en su servicio social, es decir, era su alumna y no le prestaron la atención. Ya de nada sirven los comunicados, de nada sirve eh, que el rector salga ahorita a hacer un video en el que además es eh, escueto y con una falta de sensibilidad. Veamos qué ha pasado con el caso de Mariana a nivel nacional. En Twitter fue tendencia el hashtag. Justicia para Mariana. Colectivos eh, feministas, asociaciones civiles, activistas, defensores de derechos humanos, medios nacionales y ciudadanía pues de diferentes estados de la República pidieron que el caso de la doctora Mariana no quede impune. Exigieron también a la Fiscalía General del Estado y a la UNAS a las autoridades correspondientes atender el caso como feminicidio. Y bueno, lo que eh, le comentaba, pues eh, también recordaron que Chiapas desde, desde 2016 hay alerta de violencia de género en siete municipios. Estamos viendo eh, en pantalla algunos eh, pues de los reclamos que se hacen en este hashtag en Twitter, justicia para Mariana, le voy a leer eh, algunos que son de parte del colectivo Mujeres de la Sal, uno de los más importantes colectivos feministas en nuestro país. Ella era Mariana, tenía 24 años, realizaba sus prácticas, su servicio social en la clínica de Ocosingo y bueno, eh, ellos también mencionan que ella había eh, denunciado. Que presuntamente había sido eh, pues, víctima de violencia sexual por parte de un hombre del pueblo Esa información no está corroborada Aún no se indica que en esta denuncia que habría hecho Mariana ante la Fiscalía Pues eh, si era alguien del pueblo o bien alguien de, de la clínica donde estaba haciendo su servicio social También se unieron a estas protestas pues, más ciudadanos Por ahí también el colectivo Brujas del Mar este colectivo que es muy importante con sede en Veracruz y que ha sido el encargado también de realizar importantes manifestaciones a nivel eh, nacional. Piden por ahí también que la fiscalía pues haga su trabajo y esclarezca los hechos. El caso de la joven Mariana. Lamentable, y ojalá que verdad que, que podamos tener eh, pronto certezas en torno a este caso. Vamos a cambiar de información. Fíjese que eh, reportaron el fallecimiento de otro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, en Chiapas. Otra vez en el IMSS. Y qué triste. Vamos de noticias eh, terribles a, a noticias también que, que nos afectan, que nos duelen como comunidad. Tras varios días en un estado crítico a causa del COVID-19, pues este viernes por la mañana se, dio, eh, se informó del fallecimiento del doctor Martín Macías Ruiz. Fíjese que el doctor era cirujano eh, de los más reconocidos en nuestro estado, tenía una gran trayectoria y bueno, pues era actualmente el presidente del Colegio de Cirujanos de Chiapas y comisionado estatal de arbitraje médico en la entidad. Era médico cirujano del turno nocturno del Hospital General de Zona Número 2 del IMSS del 5 de mayo, acá en Tuxtla Gutiérrez. Mire, mismo hospital que el día de ayer, pues sus trabajadores estaban eh, en huelga, habían hecho por ahí también... Una manifestación la mañana del jueves porque aseguraban que no tenían eh, equipos de protección personal, que no tenían insumos y, sobre todo, denunciaban corrupción en torno a la aplicación de la vacuna. Ellos han asegurado que no fueron vacunados eh, en su gran mayoría la gente que está en primera línea y en primer contacto en pacientes de COVID-19 y que además también tienen identificados a la gente que aunque no pertenecía a este grupo, este sector, que según el Plan Nacional de Vacunación tenía que ser el primero en recibir este, pues, la vacuna anti-COVID-19, los tienen detectados, así que pues era la manifestación que realizaban. El IMSS, ya sabe, con sus tarjetas informativas, salió el día de ayer a dar un comunicado también, informa a la institución que pues en torno a la aplicación de la dosis de, COVID, de la vacuna COVID-19, y bueno, eh, ellos dependen, se lavan las manos así, dependen de que se les lo que les proporcione la federación y bueno, ellos resguardan y distribuyen. Eh, lo que refiere al hospital número 2, el del 5 de mayo, pues eh, aseguraron que se encuentra en espera del aviso de disponibilidad para culminar la inmunización del personal pendiente en coordinación con la representación sindical. Las autoridades de nosocomio se han sujetado, fíjese, de manera estricta al plan nacional de vacunación que no se ha vencido y que fueron establecidos por el gobierno federal, o sea que aguanten tantito, con respecto a la demanda de los trabajadores que padecen comorbilidades, se han envi serán enviados a su casa para no exponerlos a contagios. Y bueno, el instituto también precisó que desde que inició la pandemia existe un acuerdo firmado con el sindicato donde se establece que en función del color del semáforo epidemiológico se definirá el número y condición del personal vulnerable. Así que pues que se esperen y que no es culpa del IMSS, es culpa de la federación. Así que pues ya hay que decir, le vamos a decir al, al personal no del IMSS para que ya nos estén quejando del director. Oiga, ¿cómo estamos en, caso, en los casos de COVID-19 en Chiapas? Estas son cifras oficiales, ¿eh? son las que da la Secretaría de Salud. Pues hoy reporta un aumento considerable de casos, 25 para este viernes y lamentablemente 5 decesos. Con esto, eh, Chiapas llega un acumulado, según las cifras oficiales, de 7,844 contagios y 640 defunciones. Con la relación a estos nuevos casos, están distribuidos de la siguiente manera. Tuxla Gutiérrez tiene siete, Tapachula 3, Palenque, San Cristóbal de las Casas, y tonalá tienen dos casos cada uno. Ángel Albino Corzo, Cintalapa, La Concordia, Motosintra, Pichucalco, Tapilula y Venustiano Carranza tienen un caso cada uno. Se trata de trece mujeres y doce hombres, entre ellos un menor de edad, de los cuales ocho presentan factores de riesgo, obesidad arritmia cardíaca, diabetes, hipertensión y también fibrosis eh, basal en pulmones. Así que estos son los casos. Eh, Hay defunciones. Hoy es la cifra más alta. Vamos creciendo. Y ¿eh? así que ojo con esto. Cinco defunciones para este día corresponden a tres personas del sexo femenino y dos del sexo masculino cuya edad oscila entre los 48 y 80 años, quienes eran habitantes de los municipios de Chiapa de Corso. Ocoso Cuautla, San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, tres tenían datos de comorbilidad. Así que pues eh, hoy, de hecho, fíjese, si no me equivoco, habrá modificación en el semáforo de riesgo epidemiológico. La Ciudad de México, eh, por la mañana en esta conferencia que realiza eh, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, pues señalaba que ellos al menos van a estar una semana más en, ser, en semáforo rojo. Así que pues eh, veremos si hay modificación o no. De momento, pues Chiapas eh, ya tiene dos semanas en semáforo amarillo y los casos eh, que da a conocer la Secretaría de Salud de manera oficial, pues están en aumento, sobre todo esta semana. Hemos pasado de 10. De, la cifra de 14 ya quedó atrás, vamos de 18, 19, 22 el día de ayer, 25 el día de hoy, y los decesos lamentablemente también han estado aumentando. Así que la invitación que le hacemos también como medio de comunicación a cuidarnos, mantener la sana dispuesta. Distancia y si usted puede, quédese en casa. Vamos con más información, pese a que estamos en semáforo en riesgo epidemiológico en amarillo. Pese a que tenemos este repunte, pues ¿qué cree? La CONAM decidió que ya era momento de abrir los miradores. No lo hicieron cuando estábamos en semáforo de riesgo epidemiológico en verde, cuando otras entidades también tenían eh, menor riesgo de contagio y ahora en amarillo y en el repunte se les ocurre abrir. Ahí estuvo mi compañero Alfredo Pacheco, fue a cerciorarse que ya estuvieran abiertos. De hecho, ¿sabe qué? Le quiero comentar que aquí tuvimos esa exclusiva en torno a la fecha de que se iban a abrir los, eh, los miradores. ¿Cómo será el acceso? Se permitirá el ingreso de 150 personas por día en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde de viernes a domingo. Además, el acceso a deportistas será de cupo de 50 personas sin vehículo y el cubrebocas será obligatorio. La velocidad máxima de las unidades vehiculares será de 45 kilómetros por hora y, bueno, por mantenimiento, el tercer mirador estará cerrado. Así que, pues ya, si quiere darse una vuelta a los miradores del Cañón del Sumidero, ya lo puede hacer. Ya están abiertos a partir de este viernes. Oiga y ya tenemos la lista, usted la pudo ver en nuestras diferentes redes sociales, de los aspirantes a la rectoría de la Unicach, la Honorable Junta Directiva de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en cumplimiento a la convocatoria para la recepción de propuestas para candidato rector o rectora de dicha universidad, informó los nombres, fíjese de las candidatas y los candidatos para ostentar el cargo de rector. De los 22 aspirantes, mencionarle que tres son mujeres. Aquí estamos viendo eh, la lista de los aspirantes a la UNICACH. Le recuerdo que pues, hace unos días, eh, quien era el rector Don Rodolfo Calvo, pues decidió eh, renunciar por motivos de salud. Así que pues, estarán entre ellos quienes se queden en la dirección en la rectoría de la UNICACH. No Gutiérrez Cruz, Juan José Solorzano Marcial, Carlos Enrique Quinca Cancino, Guillermo Hernández Moreno, Silvia Guadalupe Ramos Hernández, Carlos Antonio Trejo Sirven, Amin Andrés Miseli Ruiz, Juan Pablo Zárate Izquierdo, Alan Basay Rodríguez, Hermino Fernando Chanona Pérez, Elmer Ferraz Coutinho, Juan José Moguel Palacios, Rafael Domínguez Salazar, Rogelio Palacios Borges, Daisy Berenice Acosta Santiago, Oscar de Jesús Sarmiento Mandujano, Jorge Arturo Gutiérrez Motam, también se inscribieron Alfonso García Castillo Sandra Urania Moreno Andrade, Wilmar Sarmiento Gutiérrez, Juan Carlos Velasco Morales y Lutzeín Gómez Sutrilla. Hoy, de hecho, en la columna de nuestro director general, pues puede checar también información en torno a la rectoría que Estaremos, por supuesto, en ultimátum muy al pendiente. Y es que, mire, eh, se dirán el día 3, se dirán los nombres de las personas idóneas a ocupar el cargo y durante los días 3, 4 y 5 de febrero. Se recibirán opiniones de la comunidad universitaria, en tanto que el 8 de febrero ocurrirá la entrevista ante los miembros de la Junta de Gobierno de la Universidad de los Aspirantes. Finalmente, en un término no mayor de tres días después de la entrevista, se designará el nuevo rector o rector. Así que, pues, eh, por, por eso hoy en la columna de nuestro director eh, nos menciona que antes del jueves 11 de febrero saldrá humo blanco en el edificio de la Rectoría de la UNICACH. Extraoficialmente, pues, eh, aquí nuestro... Director le dio a conocer algunos de los nombres que se dieron esta mañana, que serán las personas que estarán buscando la rectoría de la UNICAT. Y mire, vamos con más información. Fíjese que entre seis y ocho indígenas soques fallecieron eh, debido a un enfrentamiento entre dos familias de indígenas sotiles en la comunidad de Ignacio Zaragoza del municipio de Ixhuatán, Chiapas. Varios más resultaron lesionados, así informó un funcionario del ayuntamiento. Hasta la madrugada del día de este viernes no se conoció el número exacto de fallecidos y lesionados debido a que la comunidad se ubica a unos 20 kilómetros de la cabecera municipal. Y bueno, pues estas son imágenes que pudimos recabar en Diario Ultimátum, imágenes bastante fuertes. Crece la violencia en el estado de Chiapas y parece que a nadie le importa. Llegamos ya al final de este primer corte informativo. Le recuerdo que a las 5 de la tarde tenemos una cita para el programa cronómetro. Después también tenemos más programas, producción me puede recordar. A las 8 de la noche tenemos nuestro segundo corte informativo y no sé si tenemos comentarios en nuestra transmisión en vivo. De hecho estaba checando y la petición que hace la ciudadanía de Chiapas es justicia para Mariana. Ni una más ni una menos justicia para Mariana. Es el hashtag de que de hecho, como le comentaba, se está utilizando a nivel nacional para pedir que el caso de Mariana Sánchez daba a los estudiantes de medicina quien practicaba su servicio social en el ejido de Nueva Palestina no quede impune. Ni una más. Hay que ponerle un alto a la violencia contra las mujeres. Llegamos ahora sí al final de este espacio informativo. le recuerdo que síganos también en nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Twitter y estamos en Instagram. Se queda con toda la información de Diario Ultimátum en donde la verdad no puede esperar. Buenas tardes. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.